Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Si no están suscritos, por favor suscriben a este canal. Por favor, síguenme en Instagram. Voy a dejar mi username aquí. Voy a esperar también para que me sigan primero. Ándale, por favor, síguenme. Y luego regresan el video. Si no leyeron el título, hoy vamos a hacer un video de cómo lavo mis trajes. Sé que hay un montón de diferentes maneras que muchos a su persona les gustan hacer, pero este es una manera que ustedes pueden usar. A mí me ha ayudado y ha servido por muchos años y bastantes tiempos. Entonces quería compartir con ustedes cómo yo lavo y limpio mis trajes. Para no tardar más en hablar, por favor, pon limón y salsa en sus tacos, agarra sus caguamas y ven este video. You haven't already, subscribe now. Ahorita estamos en mi closet, entonces nomás quería enseñarles cómo guardo mis cosas de danza, que sea trajes. Antes que nada, quieres poner tus agujetas a un lado porque esos los vas a lavar separado. Le vas a querer quitar todo el fleco a todos los trajes porque si los dejas, los flecos van a manchar tus trajes, especialmente si tienen diferentes colores, como si son blanco o color natural, está bien, pero todavía se van a maltratar un poco si no lo haces con cuidado. Y unos trajes que el fleco no lleva velcro, entonces tienes que lavarlo a mano. La rosita allí en la esquinita, esa lo voy a lavar en mano, pero los otros lo voy a lavar en una funda de almohada usando la lavadora y la secadora. Los trajes de dentro hacia afuera en las fundas de almohadas y luego lo vas a amarrar de arriba. Ahorita tengo 4, entonces en la lavadora voy a poner 2 y 2. También en la secadora tendría que poner 2 y 2 al igual. Ya que tienes tus trajes en la lavadora, vas a poner tu jabón. Yo estoy usando Wind Fresh y nomás uso como la mitad de la mitad de la mitad del vasito. Lo voy a lavar en modo delicado y espero que se termine para ponerlo en la secadora. Mientras, podemos lavar este traje en la lavabo. Cuenco de agua, también voy a poner jabón de lo mismo y lo mezclo bien y luego empiezo a masajar las agujetas y empezar a lavarlos con tus manos. Para el traje, con un cepillo de mano, este le agarré en una tienda que se llama el Dollar Tree. También vas a empezar a mezclar el jabón bien. Ay, y también quería decir que tenías que poner otro vasito de jabón porque cuando empiezas a lavar el traje, el agua se pone un poco como sucio, entonces tienes que
sacar el agua y luego hacerlo otra vez de nuevo para que ya cuando empiezas a lavar todo tu traje no lo estás lavando con agua sucio. Yo lavo mis trajes en partes, empiezo con lo que es de arriba y luego lo que es de abajo para que no estoy haciendo tanto tiradero con el agua. Uso la divisora del lavabo para lavar el traje, pero los lavabos de México sirven 100,000 veces más mejor. Luego lo enjuagues y después secas. Después de lavarlo, lo saco acá afuera a secar. No lo dejo a secar en el día, durante el día cuando está el sol, porque el sol come a la material. Entonces saco durante la noche y ya mañana estará listo. Aquí estoy poniendo las cosas de la lavadora a la secadora y aunque lo pongo a 60 minutos, todavía regreso y pongo 20 más para que todo está seco seco. Luego repites ese mismo manera con los otros trajes. Y así se ven después de sacarlos de la secadora y así se ven ya cuando los pongo para atrás en mi closet. Cuando guardo mis trajes de lentejuela, los guardo de dentro hacia afuera y así se ven los trajes pintados. No los enseñé ya cómo se ven después, pero así se ven. No se mancharon, no se despintaron, todos salieron bien. O sea, super nice, o sea, super wow. Pues eso fue todo mi video, espero que les gustaron, espero que les ayudaron. Síguenme en Instagram, suscriben a este canal, por favor. Comparten con sus amigos, con sus familias, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Y espero que no he ofendido a nadie que puse mis trajes en la lavadora y la secadora. Eso fue una cosa que yo aprendí pues yo misma. Vi un video en el YouTube donde están lavando sus cosas delicadas en una funda de almohada. Entonces dije, ay, que se me ocurre poner mis trajes de danza en eso y pues lavarlo. Y así lo ha lavado estos pasados 3, 4 años. Entonces lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo y también lo recomendaría porque no hace daño a mis trajes y el color todavía se ve bien brillante. Hay muchos trajes que ha tenido por muchos años y todavía se me ven bien y es porque es como los cuido. Y si quieren otro video en cómo lavo mis plumas y cómo los guardo, también cómo lavo mis trajes de piel, por favor deja los comentarios abajo y déjame saber. También si ustedes tienen otra diferente manera de lavar tus trajes, por favor también deja sus comentarios. Espero que los veo en mi próximo video. Adiós.